Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. Estamos saludando desde el municipio de Yolombó, ubicado en el nordeste antioqueño. Aquí visitaremos a Deyanira Suárez y con ella hablaremos sobre cómo el contexto influye en la crianza mientras preparamos un manjar de naranja. Buenas. Buenos días. ¿Cómo estás, Deyanira? Muy bien, usted, Sebastián. ¿Cómo le ha ido? Pues muy bien, aquí feliz con estos paisajes tan bonitos. No, es que eso es lo lindo de vivir en el campo. ¿Cierto que sí? Le va a tocar venirse a vivir al campo. Sí, pero está muy bonita la casa. Ay, a la orden. Venga, tomemos juguito. Sí. Ay, ay sí. No vino bien rendido. Claro, está haciendo mucho calor. Claro. Deyanira, pero esto está muy fresquito aquí. Ay, sí, Sebastián, es que acá ventea mucho aquí por los árboles frutales y esto acá es muy bueno. Vea, hecho con fruticas de acá, el juguito que te sí, de aquí mismo. De acá mismo. Gracias a Dios tenemos las frutas en la finca y todas claro, frescas. Claro, y hay que aprovecharlo. Claro. O sea, imagínate uno dejando que se le dañe todo lo que tiene a la mano por estar comprando por fuera cosas que no son tan saludables como las propias frutas. Sí, eso es lo que siempre yo... Y yo les he inculcado también eso a mis hijos, a mis nietos, las frutas. Ajá. Entonces el manjar de naranja lo vamos a hacer con naranjas de acá. Sí, Sebastián, son de acá. Bueno. Ya sí, descansé un poquito, ahora sí vamos entonces a coger las naranjas, ¿o qué? Sí, Sebastián, vamos a coger las naranjas. ¿Cuántas naranjas necesitamos, pues, para el manjar? Sebastián, necesitamos por ahí unas 30, 35. ¿30, 35? No, pero es que aquí hay suficientes. Si no, vamos a dejar pelado el palo. No, para nada, Sebastián, aquí hay muchos árboles y es más, de varias clases de naranja. Mira, Sebastián, ya vamos a llegar acá al árbol donde están bien fáciles de coger, mira. Ah, es que están muy a la mano. Acá no hay ningún problema, sí, mira. Pero bueno, ¿y uno cómo sabe cuáles son las que ya están de coger? ¿Son las que están más amarillitas o qué? Sí, las más, vea, todas estas amarillitas son las que ya están de coger. Y a coger porque necesitamos muchas. ¿Cierto? Sí. Pero yo creo que se nos va a quedar muy rico. No, súper rico. Y Sebastián, si vieras cómo les gusta este manjar a los niños. ¿Sí? Sí, les fascina. Yo tengo, pues usted sabe que ya le conté que tengo dos hijos y mis nietos. Mi hija cada rato me dice, mami, ¿cuándo vas a venir para que me hagas el manjar? El manjar de naranja. Sí, le encanta. Es que este es un manjar que le gusta mucho a los niños. Y mira que es mucho mejor. Es un manjar, un dulce, pues que sea hecho con fruta y no que sea puro mecato. Claro, así es. Eso es lo más importante. Y como te decía ahora, Sebastián, a mí no me gustan casi esos químicos. Mira que uno compra todas esas cosas y son con químicos para que se conserven. Creo que aquí ya tenemos sí, una buena creo cantidad. Que, tranquilo, Sebastián, que si no nos alcanza, que quedan muchas. Sí, aquí volvemos. Sí, claro. Ah, mira, Sebastián, ya llegó mi esposo. Ven, te lo presento. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, señor, ¿y usted? Muy bien, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, por aquí, cogiendo naranjas, ¿cómo le ha ido? Vamos. Ah, qué bueno, con mucho gusto. Mucho gusto, Sebastián. Óscar Castaño. Ah, bueno, muchas gracias por
para ponerme por acá. Ah, qué bueno, bien pueda, señor. Sebastián, entonces, a lo que vinimos, a hacer el postre de naranja. Mire, vamos a hacer un manjar para que coma ahorita, ¿listo? Ah, qué bueno. ¿Le parece? Está en su casa. Permiso. A mí me encanta hacer el manjar de naranja porque es una fruta la que en el campo se nos pierde. Y es muy nutritivo y a los niños les encanta, a todo mundo nos encanta el manjar. Listo, doña Nina. Entonces, contame pues qué es lo que necesitamos para hacer este manjar de naranja. Sebastián, muy fácil. La naranja, que es la materia prima de acá, ajá, que es la que cogimos ahora del árbol. La que cogimos del palo, ¿cierto? Sí, muy bien. De los árboles. La fécula de maíz y la panela. Muy bien. La panela es de acá misma, de la región. Entonces, solamente es esto. Esto es lo único que necesitamos. No más. Fácil, Sebastián. Y queda muy rico. Lo vas a ver. Seguro, sí, vamos a ver. Entonces, ¿qué te parece si nos lavamos bien las manos y lavamos estas naranjas para que empecemos? Listo, Sebastián. ¿Te parece? Sí. La naranja es una fruta rica en vitamina C que nos va a ayudar para la formación de los huesos, de los dientes y para fortalecer el sistema de las defensas. Y también tiene minerales como el potasio que van a facilitar que se transmita ese impulso nervioso que se da desde el cerebro y que después se genere la contracción muscular. Entonces, tú me dices en qué te ayudo. Mira, Sebastián, vamos a comenzar partiendo la naranja. Uh-huh. Yo la voy exprimiendo para hacer el jugo. Y aprovechamos y vamos conversando. Claro, Sebastián. Bueno, entonces, ¿tú toda la vida has vivido aquí en Yolombó? Sí, toda la vida, hija de unos padres, toda la vida campesinos, mi orgullo, un ejemplo a seguir. Sí. Casada ya hace 37 años. Ya mucho tiempo. Tengo dos hijos, Mónica Liliana y Edwin Alexander, uh-huh, y cuatro nietos. ¿Y todos viven aquí, contigo? No, Sebastián, cada uno ya formó su hogar y ellos no viven ya retirados de nosotros. Yo quería conocer cómo Deyanira ha aprovechado todos los elementos que encuentra en este entorno rural para facilitar el desarrollo de sus hijos y ser feliz. Bueno, pero yo me imagino que para ti fue toda una experiencia haber crecido en el campo y en un ambiente tan bonito como este, ¿o no? Sí, Sebastián, es que yo, pues, ahora me parece lo mejor uno haber levantado a sus hijos en el campo, que nosotros éramos jugando con bolitas, con palitos, mm-hmm, subidos en los árboles. Eso, cogiendo frutas, sí, por acá corriendo uno detrás del otro, con los animales. Sí, Sebastián, y mire que ahora son pegados de un celular, de una tableta, de televisor. A mí me parece la vida para uno levantar hijos hoy en día muy difícil. Yo siempre he sido la mujer más convencida de que un hijo se levanta bien con papá y mamá. El pendientes, no con otra señora que lo levante a uno. Muchas veces les echan la culpa al profesor. ¿Usted no ha escuchado? Ah, ese profesor no enseña nada. No, pero es que lo primeras que uno le da a sus hijos es lo que le queda para toda la vida. Yo estoy segura de que el ejemplo que nosotros les demos a nuestros hijos, a nuestros nietos y en general a toda la comunidad es lo mejor que podemos hacer. No hay palabras, ni regaños, ni gritos. Es el ejemplo. Y de hecho, yo vengo de una familia que me han dado un ejemplo a seguir. Soy lo que soy por ellos. Mi papá era muy de casa, muy juicioso. Y mi mamá, no, pues, ahora es que está medio saliendo a esos programas del adulto mayor. Ahora está, pero a nosotros nunca nos dejó con nadie. ¿Y ellos compartían tiempo con ustedes? Es decir, ¿se sentaban a jugar todo con ustedes, a enseñarles cosas? Pues muchas historias muy lindas y sanas, claro, que hoy en día los papás no sacan el rato para los hijos. Y mira que, por ejemplo, sí, todas esas historias y todas esas experiencias ayudan a que esos lados como familia se hagan más fuertes, que estén más cercanos, que estén más pendientes el uno del otro. Qué rico que nosotros entendamos también que somos saludables cuando aprovechamos todas esas herramientas y todas las cosas que tenemos en nuestro entorno para poder favorecer el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, en este caso, todo este campo, el prado, los árboles, los animales, te pueden ayudar muchísimo para que el niño vaya adquiriendo habilidades que después le van a servir mucho en su vida. Claro, Sebastián. Bueno, entonces aquí tenemos más o menos 2 litros de jugo de naranja. Dos litros de jugo de naranja.
que los vamos a echar acá, Sebastián, para colocarlo a hervir con la panela. Listo. ¿Cuánto le echamos de panela entonces? Echémosle por ahí 4 panelitas de estas. Listo. Listo, Sebastián. Lo dejamos hervir ahí. Y ya vamos a exprimir otro poquito, por ahí media jarraíta, para disolver la fécula. La fécula de maíz. La fécula. Listo. Muy bien, aquí tenemos que esto es como una libra de fécula de maíz. Mira, Sebastián, ya estuvo pues listo. Ajá, ya se deshizo. Ya se delió toda la fécula ahí. Ya está hirviendo, Sebastián. Sí, comencemos a descachazar esto. ¿Y qué es descachazar? Mira, Sebastián, todo esto que está acá encima, está... Esto que es como un amarillo más oscuro, sí, como si fuera una babita. Exacto. Porque esto, Sebastián, hace que el manjar quede amargo. Y uno le saca esto y ya no... Ese es como el truquito que yo le tengo al manjar. Sí. A nosotros no queremos que quede amargo, la idea es que nos quede bien rico. Sí, entonces ya vamos a echar la que tenemos acá ya lista con la fécula de maíz y a comenzar a revolver como una natilla, como las que hacían las abuelas de nosotros, Sebastián. Ah, no, era que me iba bien revolviendo natilla, entonces vamos a ver qué tal. Ya hirvió. Ya es como dejarlo un ratico para que cocine. Sí. Pues ya, Sebastián, ya estuvo, ya lo dejamos cocinar un rato. Sebastián, entonces mientras él se infría para que ya partamos y comamos, venga, yo le muestro mi jardín. Sebastián, entonces vamos, te invito a mis eras. ¿Y qué es lo primero que vamos a ver? Ve, Sebastián, acá la era que tengo como la huerta casera, que como te he dicho, yo no utilizo muchos químicos, sino lo natural. Mira, tengo cilantro, cebolla, tomate, tengo, mira qué lindo, los pimentones. Pero este es pequeñito. Sí, es de uno pequeño muy bueno. Ajá. Que no crece tanto porque cuando son tan grandes, él se quiebra muy fácil. Yeah. Y mira, acá tengo, mira, yo lo intercalo. ¿Adivina qué es esto? ¿Esto es albahaca? Ah, albahaca. Pero muy rico porque entonces mantienes muy surtido. Sí. Y ya entonces es mucho más fácil ir preparando y meterle creatividad cuando tienes mucho con qué trabajar. Sí. Nosotros los campesinos, para rebajar como costos en el mercado, cultivamos lo que es las frutas, las verduras, el revuelto y en general como lo que más podamos para rebajar costos y tener variedad de cultivos en la finca. Bueno, y entonces de acá para dónde vamos. Sebastián, ve, te voy a invitar para que miremos los árboles frutales. Uh-huh. Tenemos yuca, plátano, café. Ah, vamos, entonces, vamos. Aquí para arriba. Aquí. Sí. Entonces tú aquí te mantienes también moviéndote y haciendo actividad física, pues, o sea, eso es de un lado a otro. Claro, Sebastián, ese es el gimnasio de los campesinos, de nosotros los que vivimos por acá. Creo que mira, por ejemplo, que eso es otra diferencia grande, que muchas personas, por ejemplo, que trabajan en la ciudad, son con trabajos, digamos, mucho más sedentarios o mucho más inactivos, muchos de pronto en una oficina, en un escritorio, en cambio que ustedes son de un lado para otro. Claro. Bueno, así por eso es que ustedes están consumiendo tanta energía todo el tiempo. Claro, Sebastián, eso me dicen mis hermanas. No, es que nosotros acá, como muchas son profesoras o en oficinas, ellas llevan uno aquí sentado y no nos queda tiempo de ir al gimnasio, en cambio nosotros aquí todo el tiempo. Y eso también lo ven los niños, entonces ellos también aprenden a estar activos todo el tiempo, estar en actividades, estar ocupando su tiempo. Claro, Sebastián, así es. Te voy a invitar para que me ayudes a que organicemos unas canastas y sembremos unas maticas.
Listo. Mira que yo acá, mi casa es humilde, sencilla, pero mira el jardín como nos ponen las cosas bonitas. No, es que se ve muy bonito. Es una casa hermosa. Ay, gracias. Y si le da mucha vida pues todas estas flores, ¿cierto? Sí, Sebastián, muchísimas gracias. ¿Y esto es qué? La tierra, Sebastián, para que organicemos ya, para organizar las canastas, para sembrar ya las maticas. Listo. Yo me acostumbré a coger la tierra sin guantes ni nada. ¿Con la mano? Con la mano. Es que es mejor así. Eso desde que nos leemos ahorita bien las manos antes de comernos el manjar, no hay problema. No hay ningún problema. Entonces ya le echamos, esto es gallinaza. La gallinaza, que es el abono a la tierra, ajá, para que en las matas se nos pongan bien bonitas. ¿Y de dónde sale esta gallinaza? Este es el estiércol, digámoslo así, de los pollos. Ajá. Y se arregla con aserrín. ¿Y ya va solamente con esto? ¿O para qué es esa arena que tenés por allá? Le echo una tandita de arena. Mira, Sebastián, sirve como para que el agua no se detenga ahí, no se nos vuelva, quede la tierra sueltecita. Que no se quede como una masa. Exacto. Y tú también me imagino que le habrás enseñado todo esto a los hijos tuyos, sobre cómo podían ellos trasplantar. Claro, Sebastián, ¿no? En el campo, y esa es la diversión de nosotros, ponernos a sembrar maticas con los hijos. Es que mira cómo se ve bonita la casa así con tantas flores, ¿cierto? Ay, sí, es que mire que uno en el campo no tiene como lujos, y el lujo de nosotros, las plantas, lo natural. ¿El jardín? El jardín. Entonces, Sebastián, vamos a sembrar. Yo acostumbro, para que no se me pierda el piecito, le hago un huequito y yo le echo arena sola, acá, pero así. Y ya siembro la matica ahí. ¿Con qué fin, Sebastián? Un truquito que te voy a dar. Ajá. Para que cuando uno le eche agua, como que escurra rápido y no se nos pudre. Y así, claro. Prende, pues a mí no se me pierde... Mata. Un piecito así. Mira cómo quedó de linda. Estoy segura, ajá, Sebastián, que va a prender esta matica. No, yo también, sí, quedó muy bonita. Sí. Es que uno acá se encuentra mucho, pues, en qué entretenerse. Horrible. Es que en el campo el que se aburre es porque es perezoso, Sebastián. Los niños en el campo se ven enfrentados a situaciones muy distintas a las que se encuentran en la ciudad. Y estas situaciones hacen que ellos desarrollen habilidades que le van a ayudar muchísimo después para enfrentar su vida futuro. Y mira, nosotros cómo tendemos a criticar siempre, por ejemplo, la gente de la ciudad, a decir que no, que los del campo, que son así o esto. De pronto algunas personas del campo también a decir que los de la ciudad, tan quietos, tan insensibles, pero no. Es cuestión también de respetar que todos tenemos costumbres distintas y de eso se trata, de entender que somos saludables cuando nosotros reconocemos que somos distintos entre todos y que todos tenemos diferentes formas de hacer las cosas. Y que eso sí, por ejemplo, cuando nosotros estamos criando a los hijos, debemos de estar atentos a cómo los tratamos, cómo nos dirigimos y cómo los estimulamos, porque todos nacemos con las mismas capacidades. Pero si nosotros los estamos acompañando de una forma bien bonita, van a poder desarrollarlas. Claro, Sebastián, así es. Bueno, yo creo que ya se nos enfrió el manjar, ¿o no? Claro, Sebastián, vamos a cuadrar las maticas allí para que vamos a servir el manjar. Mire cómo nos va a quedar de bonitas. Linda. Qué muy bonita, ¿cierto? Hermosa. Entonces, vamos a lavarnos bien las manos para que comamos. Listo, Sebastián. Me siento orgullosa de ser campesina, de vivir y de vivir en el campo, por estar cultivando todos los productos que más podamos cultivar, de manusear la tierra, de coger el café. Eso ha sido una cosa muy linda que mis padres me enseñaron. Desde pequeña nací en el campo, campesina soy.
Yo con Deyanira aprendí que la crianza está muy influenciada por el contexto donde se desarrolla, y que si bien el campo o la ciudad ofrecen muchas posibilidades, está en la actitud del cuidador y en la forma como él aproveche todas las herramientas del entorno en que todos podamos potencializar todas las capacidades con que nacemos. Oscar, prueba a ver entonces qué tal, buen provecho. Miren qué tan rico que nos estamos comiendo este manjar de naranja con leche, porque así lo que estamos haciendo es mejorar todo el aporte nutricional de esto que nos estamos comiendo, con todo lo bueno que la leche tiene. Claro, Sebastián, es muy importante. Y las abuelas decían que había que darle mucha leche a los niños por lo del calcio. Y de hecho es importante en todas las edades. Y yo me quedo compartiendo desde la vereda del bosque del municipio de Yolombó. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando. Búsquete hasta que acabó, pues. ¿Sabes que si le gustó? Es que está muy sabroso. Sí. Delicioso. Claro.